al día, que convoca y hace una evaluación de las buenas prácticas de gestión pública, el Congreso llegó de finalista en 4 categorías. No ha ganado, pero entonces creo que ha habido un enorme esfuerzo en cuanto a implementar una gestión eficiente, moderna. Se ha logrado importantísimos ahorros, contrario a todo lo que dicen en el manejo presupuestario. Hemos ahorrado más de 20 millones de soles en lo que es manejo de bienes, servicios y gastos corrientes. Hemos tenido en lo que es contrataciones de los distintos sistemas, CAS, por ejemplo, en lo que es CAS, Sumaeta contrató por 12 millones de soles al año, nosotros hemos contratado 6. En lo que es sistema de servicios personales, contrataron por 9, nosotros por 5, etcétera. O sea, ahí está en un documento que les voy a dejar. Está toda la información en el área de la transparencia de la gestión administrativa. Hemos tenido algo que muy poco, todos venían a comentar, ¿no? O sea, ¿cómo es que el Congreso puede comprar computadoras y laptops a 2.000 soles? ¿Y por qué las mismas computadoras y las mismas laptops las compra la institución pública al costado en 4.500? ¿No? Entonces, no estamos hablando de 2 centavos, estamos hablando de eficiencia en el sistema de compras, eficiencia en el manejo de los recursos públicos. Pero por alguna razón, porque esto yo lo he mencionado en más de una entrevista, ahí queda. O sea, es como un tema tabú. No me toques el negocio, parece que quieren decir. O sea, parece como que no quisieran que les toquen. Entonces. No, Hercú Culesa misma, cuando ha presentado su candidatura, lo primero que atacó fue ese punto. Dijo: 400 millones, un presupuesto inaceptable para el Congreso de la República. Claro, lo que pasa que se peca, digamos, en el caso de Lucha, yo me imagino, de entusiasmo y no haberse molestado en leer. O sea, efectivamente, es un presupuesto grande, porque nosotros. Quedó un saldo de 59 millones el año pasado y lo que logramos fue poner en la ley de presupuesto que se quede. ¿Que se quede por qué? Porque teníamos previsto hacer la obra del edificio que necesitamos urgentemente para el tema de las comisiones, el trabajo de las comisiones. Y hay una serie de otras proyecciones, la modernización de todo el sistema de administración del Congreso. El Congreso se supone que tiene que tener un sistema que se llama SIGA, que es toda la administración pública mantiene esa información. El del Congreso no pasa absolutamente nada. O sea, finanzas con contabilidad, contabilidad con recursos humanos con logística, no va. Uno, se supone que todo tiene que estar integrado. No conversan. Debieran, porque el sistema que se compró estaba hecho para que se haga así. Lo que pasa es que hicieron que no esté así para que nadie sepa qué cosa es lo que pasa en cada una de las áreas. Congresista, presidente, cuando... Congresista ya, porque también, la verdad que estoy... Pero es presidente todavía, ¿no? Cuando usted menciona que hay gente que no en el Congreso no quiere discutir las cosas que han hecho, se refiere precisamente a esta frase que llamó mucho la atención en los últimos días, que lo peor del ser humano se encuentra en el Congreso de la República. Sí, se encuentra en el Congreso de la República y se encuentra en las calles. Lo que ocurre es que cuando estás tú en una posición de titular de un pliego, donde tienes un contacto permanente con prácticamente todo, o sea, ahí entra administración, entra dirección parlamentaria, entran congresistas, entra todo. Lamentablemente tengo que decir lo que sí me ha tocado convivir con lo peor del ser humano. Bueno, eso también ocurre a nivel de toda la sociedad, no olvidemos que el Congreso es un espejo de la sociedad, ¿no? Pero ¿qué experiencia le ha marcado tanto como presidente del Congreso que lo ha dicho así abiertamente y que ha causado, por supuesto, mayor sorpresa de todo? No, son un conjunto. Mira, tendríamos que tener una entrevista bastante larga, pero yo creo que la mezquindad, ¿no? O sea, la mezquindad, el egoísmo elevado a la qué sé yo, qué potencia, el desprecio por los demás, ¿no? La indolencia. Y un poco lo veía y era como las figuras de antes, ¿no? O sea, hoy día la ira, la lujuria, realmente, te digo, es dantesco. El escenario y la experiencia es dantesca. Pero bueno, tampoco hay que correr a eso. O sea, es parte de... ¿No son cuestionamientos lógicos que se le hacen, por ejemplo, al titular del Congreso de la República? Por ejemplo, ante el tema de los gestores, que fue muy criticado, sobre distintos puntos que se han tocado. Mira, por ejemplo, en el tema de los gestores, yo tuve ahí un exceso de entusiasmo
yo partí con un error, ¿no? Yo pensé que las necesidades de nuestros hermanos peruanos eran prioridad para todos los peruanos. O sea, yo ni siquiera lo discutí. O sea, yo partí de ese principio, resulta que no, ¿no? Hubo gente que nos dijo en la junta de portavoces, a mí me interesan un pepino los demás, me dijeron. No puede ser. No puede ser. Hay testigos. Junta de portavoces. En la junta de portavoces. ¿Y quién es específicamente, para saber? De Carlos Bruce. O sea, que a él no le interesaba nada más que su gente de Lima y el resto no le interesa. Entonces, cuando tú estás conviviendo con ese tipo de situaciones, tú dices, uy, 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 efectivamente, o sea, partí mal. Y yo dije, estamos todos en la misma partida. No, no estamos en la misma partida. Pues. Entonces, si habían otros intereses, pues, dijeron, salieron con el tema de proselitismo político, ¿no? Así comenzó la acusación, de que esto yo estaba haciéndolo para contratar gente para hacer proselitismo político. No sé qué proselitismo político iba a ser, iba a 5.500. Y que iba a haber duplicidad de funciones también, ¿no? Y que iba a haber duplicidad de funciones, ¿no? Entonces, bueno, yo... el error, además, adicional que fue el sistema de contratación. Dejé demasiada libertad en el sistema de contratación. Que eso fue el punto, digamos, de quiebre, ¿no? O sea, yo cuando detecto que efectivamente no se habían seguido las pautas que sabían, porque se había establecido un sistema, que es donde yo pido que venga la Contraloría General de la República, que ya vino, que ya emitió su informe y ha dicho, bueno, que sí, ha habido un exceso en ni siquiera falta los ha calificado, ¿no? Pero no ha habido un respeto a las normas que se habían establecido y por lo tanto se deben tomar las correcciones del caso, ¿no? Pero no hay ningún tipo de acusación ni nada de parte de la Contraloría. Entonces, en esos momentos, cuando comienzas a convivir con este tipo de situaciones, no es por el hecho de que te estén tirando bajo un proyecto, ¿no? Sino como que te quedas, me quedé congelado diciendo, oye, un ratito, ¿dónde estoy? Ese es el mismo entusiasmo con el que parte esta idea de hacer estas visitas a las regiones que fueron a Ica, sí, recuerdo que fue tan cuestionado. Sí. Sí, y fue tan cuestionado, y después en una encuesta de apoyo a nivel nacional el 68% de la población dijo que estaban absolutamente de acuerdo. En este caso, ¿no? Los iqueños estaban muy contentos con la decisión. Y se acaba de comprobar con la encuesta hecha por Transparencia a nivel nacional que Ica es la región que se siente más representada por el Congreso. Uh-huh. ¿No? Hemos tenido un 20% de éxito en las gestiones que hemos podido llevar adelante por cuenta de ICA. Yo no te puedo decir si es excelente, si es poco, si es un desastre, pero por lo menos hemos hecho algo. O sea, en términos prácticos sí hubo resultados. Por supuesto que hemos tenido resultados. O sea, si hicieron 800 gestiones, 20% de ellas con éxito, con resultados positivos, ¿no? Una de ellas era, ¿te comenté o no te comenté? Era la ambulancia. No. Ah, no te comenté. O sea, una de ellas era en Tibillo, que es un pueblito a 3.600 metros de altura, que me tocó a mí asistir. Todo el pueblo ambulancia. Porque cada vez que alguien se pone mal, son 6 horas en carretera para bajar a Nazca y la mitad se muere en el camino. Uh-huh. Solamente tenemos 8 meses y medio tratando de hacer la transferencia. Ya conseguimos la ambulancia para ellos. 8 meses y medio para hacer la transferencia de los papeles para entregársela. Llevándolo al plano del trabajo legislativo, sin duda leyes importantes se han discutido en este proceso, ¿no? La ley de consulta ciudadana, la ley de impuestos extraordinarios a las ganancias mineras, la ley de reformas de las AFP azules, pero ha quedado cosas importantes como la Defensoría del Pueblo, la elección del defensor, ¿no es cierto? El tema del Tribunal Constitucional, ¿por qué no se pudo avanzar también en esa materia? Por otro grave error de Daniel Aguatas. Yo me reuní con la Junta de Portavoces, los invité y les dije, señores, hemos vivido, todos los que estamos acá, lo que es una elección de Tribunal Constitucional, Defensor del Pueblo, es un negociado, nos quieren uno, yo quiero el otro, no señores, hagamos un bien al país, necesitamos un Tribunal Constitucional de la más alta jerarquía. Hagamos unas propuestas de los más notables abogados, a través de invitación, para evitar este manoseo de nombres y gente importante a la que se le señala todos de todo. Dijeron sí. Ok. ¿Ya? Y otra vez mi romanticismo. Ok. Entonces se preparó el proyecto de ley para hacer las modificaciones, para que pase por invitación. En el momento de la votación, los fujimoristas dijeron, un momento, yo no voy. Habían dicho 5 días o 6 días. Ya. Eso tomó
4, 5, 6 meses, ¿no? Cuando, no sé exactamente cuántos. ¿Y por qué dijeron que no querían un TC un poco a su medida? Quieren manejar, o sea, quieren manipular, quieren tener exactamente un TC a su medida. Después se logró superar esa situación y hubo un tema que también me quisieron acusar a mí de que ellos no presentaron, no acreditaron a sus delegados y es responsable del presidente, eso nunca antes visto, ¿eh? Pero bueno, no importa, ya eso, una más a la alforja no. Pero dije, ok, hagamos un pleno y nombramos la comisión. Dije, no, ya que se vea después, en agosto. Entonces, las cosas claras. O sea, si no hay interés, no hay interés. O sea, otra vez mi error, pensar que el bien común, un tribunal constitucional, por notables, donde no hay ninguna manipulación política, no hay ninguna manipulación económica, no hay ningún interés, que bueno, es bastante difícil, pero digamos el esfuerzo es conseguirlo, ¿no, señores? Seis señores, siete señores, ahí están. El país los necesita, es nuestra garantía jurídica. No hay interés, no hay interés. Y eso realmente lamento tener que decirlo y tener que informarlo de esta manera, porque lo que se pretende es seguir manipulando, ¿no? ¿De qué políticos básicamente estamos hablando? ¿De qué bancadas estamos hablando? Fujimorismo. ¿Básicamente el fujimorismo? Porque ya habló, claro, de Carlos Brus también hace un momento. Y mire que se ha expresado usted hace unos días también fuerte de él, ¿no? Que no le iba a hacer caso porque lo habían votado como un perro de su, sí, de su partido. Sí, también fue bastante fuerte. Sí, aprovecho para pedirle perdón a los perros. Okay. Fuerte, yo pensé que le iba a pedir disculpas al congresista Brus. No. Con Carlos hay un dimidirete permanente, él me viene insultando hace 6 meses, yo he comenzado hace una semana, tranquilo, que me deje ponerme el día, no, ahí lo dejo yo, lo de Carlos más no me voy a expresar más de Carlos ni de ninguno de ellos, yo voy a dedicarme a trabajar. ¿Y este entorpecimiento del trabajo que expresa usted por parte del fujimorismo tiene como lógica la liberación, la libertad de Alberto Fujimori? ¿Ese es el motivo por el que el fujimorismo traba? Yo me atrevería a decir que sí, ¿no? Pero evidentemente es una conjetura mía, ¿no? O sea, porque es difícil saber por qué lo están haciendo y pueden tener mil y un intereses, ¿no? Pero definitivamente, y ahora vamos a ver qué ocurre en la legislatura con Víctor Isla de presidente, qué cosa es lo que finalmente logramos. Esto va a demostrarnos que... ¿qué tanto estamos avanzando como sociedad y qué tanto no estamos avanzando como sociedad? Ahora, pero a un año de su gestión, usted se ha hecho muchas autocríticas, ha mencionado que ha habido muchos errores en la gestión de Abogataz, y eso que usted tiene experiencia parlamentaria. Sí. ¿Qué va a pasar con el señor Isla? Digamos, o sea, ¿está preparado para hacer eso? Porque, digamos, ha sido bajo perfil. Sí, es que justamente es por eso es que les genera las dudas. Porque él es de muy bajo perfil, pero solamente tiene la cara, como él dice. O sea, no es ningún tonto. O sea, Víctor es un hombre competente, es un hombre capaz. Ahora, evidentemente, el puesto es mucho más complicado de lo que cualquiera se imagina, ¿no? Porque el simple hecho de ser titular de un pliego de, como decías, 400 millones, o sea, ya tiene los pocos pelos parados, todo el día mirando qué cosa pasa alrededor tuyo, ¿no? Porque después terminas empapelado. La labor parlamentaria es ardua, la atención a los congresistas es permanente, o sea, el congresista, la norma es que llega y abre la puerta de oficina y se mete, o sea, no es que estoy esperando, no, entonces tú tienes una agenda y vinieron 10 congresistas a visitarte y toda la agenda, y después la labor protocolar que es intensa, ¿no? Intensa. Pero va acompañado de José Luna Gálvez. Y él ya está cuestionado éticamente. ¿Por qué la necesidad de ponerlo en la lista? ¿No cree que ya va manchado? ¿Si ya va a ser acusado en la Comisión de Ética? Mira, yo ya tengo quizá un defecto ya en este tema. Yo creo que es difícil que algún periodista vea algo bueno en el Congreso. O sea, ya la verdad, es que lo vea manchado o no lo vea manchado, ¿cuál es la diferencia? Porque tiene una denuncia, José Luna. Sí, pero mira, yo creo que hay que tener... yo a Pepe lo conozco, lo considero una persona extraordinaria. Desconozco la denuncia, honestamente, no sé de qué denuncia estamos hablando, pero... yo creo que hay que ser un poquito, les pido, por favor, sean un poquito más condescendientes, tolerantes, amistosos. Yo creo que el país los necesita.
Yo creo que el país necesita tener un Congreso que recupere credibilidad en la población. Y en ese sentido era, bueno, un poco lo que tratamos de hacer nosotros, ¿no? El acercamiento. ¿Que su relación personal con la prensa ha sido una relación tensa, compleja? ¿Lo esperaba que fuera de otra manera? Mira, yo partí de una realidad que todos hemos vivido. O sea, lo que nosotros recibimos de la prensa, te hablo como, yo estaba en el comando de campaña. Ajá. Quizá otros que no estuvieron en el comando de campaña no lo han sentido de una forma, o yo me lo hice muy personal. Se refiere al tipo de campaña, ¿no? De la campaña. Okay. No. Entonces, yo quedé con sangre en el ojo, definitivamente. Y quizá un político con más o con menos pasión que yo se traga el sapo y tira su carrera y no pasa absolutamente nada. Pero yo soy un poquito difícil en esa área. ¿Temperamental? No, ya no soy temperamental. Soy apasionado. Yo quería contarles algo. Bueno, yo estuve en China ahora con invitado por Imperú, algo que me pareció una experiencia importantísima de mi vida. Y bueno, y he estado viendo los tiempos de ejecución de los proyectos en Asia. No, un edificio de 140 pisos lo hacen en 12 meses, etcétera. ¿De ejecución estatal? Sí, estatal. Estatal. Okay. Estatal. Y he pedido esta información de lo que es la estimación de tiempos en inversiones, en rehabilitación, mejoramiento y construcción de la red vial nacional, no concesionada. Que esto es datos históricos del Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Son una obra. Demora 8 años y 6 meses en ser ejecutada. 8 años. Entre el perfil, la factibilidad. Acá está todo, ¿no es cierto? Todo, acá está todo. Toditos. 8 años. Entonces, yo lo que es otro de los temas a los que me voy a meter de cabeza es al mejorar el sistema de adquisiciones, compras e inversiones en el país, porque yo no soy tortuga, yo no voy a vivir 200 años. Y yo no puedo esperar a que la brecha de infraestructura del país se demore 150 años en ser superada. Presidente, lo quiero llevar al plano ya de relación con el Ejecutivo, digamos. Hace unos días usted mencionó que había habido un, digamos, un alejamiento, No, un ratito. Y para que usted responda, usted nos dice, ¿no? Que había un alejamiento con Ollanta Humala por tal vez el tema Valdés. Nos preguntamos nosotros, porque usted obviamente no quería que estuviera él, se habló en algún momento de que usted querría estar en el gabinete, pero luego ya no, precisamente se eligió a Juan Jiménez. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Realmente ha habido un distanciamiento con Ollanta Humala por el tema de ser titular? No ha habido absolutamente nada. Yo cuando me refiero al distanciamiento, o sea, nosotros teníamos una campaña y teníamos el trabajo que se hizo en el PNUD, el previo, viajamos juntos a Washington, tenía una relación muy buena. Cuando me toca asumir un poder del Estado y él asumir la conducción del país, evidentemente se produce un alejamiento porque no hay forma de que tú mantengas por las propias funciones inherentes a las responsabilidades del Poder Legislativo como un poder autónomo del Estado. Eso es todo lo que dije. Yo no he dicho en ningún momento que he tenido ningún otro tipo de, que es en razón de la función que tienes como jefe o presidente de un poder del Estado y las responsabilidades inherentes del presidente. ¿No ha habido resentimientos en todo caso por el tema de? Mira, yo no puedo tener ningún tipo de resentimiento con el señor Valdés, con quien conversé una vez en todo su periodo. O sea, no me puedo resentir ni pelear con nadie que ni siquiera conozco. O sea, yo no llegué... Suena poco, ¿no? Que un premier hable solo una vez con un presidente de un poder del Estado, ¿no? Bueno, él tenía un estilo un poco especial, ¿no? Que a usted no le gustaba, además. No, ni me gustaba ni me disgustaba. Es su tema, es su responsabilidad. Y yo lo apoyé en todo lo que papel. Ustedes buscarán, no he tenido nunca una declaración en contra de Óscar Valdés, ni la tendré. Yo respeto su estilo, pero es la realidad, o sea, yo creo, y no he tenido ninguna, yo nunca le he pedido al presidente de la República un puesto en el Ejecutivo, nunca me lo ha ofrecido tampoco. Entonces, yo no tengo por costumbre pedir nada. ¿Pero le gustaría? Yo lo que quiero es trabajar por el Perú. O sea, si yo puedo hacer lo que quiero hacer desde
mi curul, me quedo tranquilo en mi curul. ¿Cree usted que Jiménez hará un mejor premierato que Valdés? ¿Le gusta Jiménez? Estoy muy... me siento aliviado. Me siento aliviado. Yo realmente, inclusive contento. Creo que la decisión del presidente ha sido brillante. Se está retomando lo que es el presidente. El presidente, si ustedes recuerdan, lo primero que dijo, inclusive en la Plaza San Martín, cuando después de salir del hotel fuera de la Plaza San Martín, él habló del consenso y habló del diálogo. Y está grabado. O sea, esto es. Y Juan, en mi opinión, representa eso. Juan tiene unas virtudes extraordinarias. Y estoy seguro que va a cumplir una labor excepcional. Y es más, o sea, Juan va a tener un acercamiento distinto, ya conversó conmigo, tiene una dinámica de trabajo mucho más práctica, mucho más ágil. Entonces yo sí tengo mucha ilusión de que esto va a comenzar un como se dice, un nuevo amanecer. Un nuevo amanecer. Un nuevo amanecer. Uh-huh. Muy bien. Señora Batas, muchas gracias por venir. Y venga más a menudo, porque lo hemos perdido de vista un año, no quiso venir usted más, no sé qué pasó, no nos dio pelota. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Muy bien, conversábamos con Daniela.